¿Qué tal, amigos? Esto es Con Furia Llanera, el espacio oficial del equipo blanquinegro en televisión. Yo soy Mateo Bello y te invito a que me acompañes a repasar toda la actualidad del Zamora Fútbol Club desde la primera división y, por supuesto, todas las categorías menores. Acompáñenos. El partido. Con una nutrida concurrencia de fanáticos barineses en el Rafael Calles Pinto de Guanare, se vivió otra edición del clásico Reinaldo Melo entre Llaneros y Zamora Fútbol Club. Un partido entre equipos enchufados en este clausura 2013 y que fue dirigido por el merideño Ildemar Olira. En general fue un encuentro bastante trabado en mitad de cancha y con dominio del local en la primera parte, pues presionó en todo momento la salida del blanquinegro y así tomó control de la ofensiva, aunque también se topó con una defensa bien ordenada y que supo contrarrestar sus desbordes. Llaneros lo buscó en varias ocasiones con remates de larga distancia que empezaron al minuto 8 a través de Luis García, pero que un defensor zamorano desvió al tiro de esquina. Luego sería Héctor el Turbo González, cuyos disparos pasaron cerca o fueron a las manos del portero Álvaro Forero. La Furia insistía con el toque y la salida por los costados, aunque encontraba pocos espacios para inquietar el área rival. Solo un remate de Gabriel Torres a las manos del portero Salazar fue lo más importante de un blanquinegro que le costaba mostrar su acostumbrado volumen de juego. Justo sobre el final de la etapa, un cabezazo de Dustin Valdés, que obligó a Forero a sacarla con los dedos, por poco adelantaba al anfitrión. La segunda mitad se mantuvo igual de trabada que en la primera, aunque esta vez la posesión estaba más pareja y los intentos de ataque fueron más equilibrados. Aún así eran poco claros, lo que obligó a ambos entrenadores a mover sus banquillos en busca de nuevas ideas. Llaneros insistía con los cobros de larga distancia. Empezaba el toma y dame de llegadas por cada conjunto hasta que llegó en el primer intento claro al 76 y fue por parte de Zamora. Cuando en jugada de contragolpe gestada por Arles Flores, Gabriel Torres quedó en mano a mano con Salazar, a quien se sacó de encima, pero luego fue molestado por un defensa y quedó con poco ángulo para sacar un remate. Pocos minutos después, Falcón la dejó para el panameño al borde del área y pese a la marca de dos defensores, este amagó, halló el espacio, se acomodó y sacó un remate sutil al palo contrario, inatrapable para Salazar, quien solo la vio ingresar al fondo de la red para el 0-1 en su contra. Esto sucedía en el parcial 80 en una jugada que sirvió para el delirio de la fanaticada barinesa y que fue dedicada a Lineker Zafra, quien atraviesa un difícil momento familiar. Con el marcador en contra, Llaneros subió las líneas, aunque Zamora aguantó la presión. La oportunidad del empate llegó al 87 en cabezazo de Antonioni González, que pasó por encima del travesaño. Así, el blanquinegro conquistó su cuarta victoria al hilo y se mantiene en el segundo puesto del clausura 2013, apenas a un punto del líder Trujillanos. El próximo domingo volverá a casa para recibir a Yaracuyanos Fútbol Club. El partido. Creo que los dos equipos se entregaron bastante sobre un calor, una cancha con una grama bastante harta. Sabíamos que el partido se venía de esta manera, de que dos equipos que venían bien y que iba a ser una lucha totalmente los 90 minutos y que nosotros teníamos que ser un poco pacientes, tratar de ser inteligente, cerrar los espacios a ellos. Son cuatro consecutivos, parte pues de digamos recompensa a ese gran trabajo que ha hecho Zamora. Sí, pero esto continúa. Yo creo que para qué no vale sacar puntos de visitante y después tener en casa y no también sacar. Entonces yo creo que nos vamos a enfrentar a un rival que no ha hecho muy, muy buenos partidos. Y nosotros tenemos que prepararnos bien, tratar de recuperar a algunos jugadores que están golpeados. Desearle toda la suerte también a un jugador que anoche tuvo que abandonar la concentración, como es Zafra. Y que la esposa se recupere, donde tiene una enfermedad donde es bastante delicada. Y que, bueno, con el favor de Dios y todo el estado Barina, que sé que es así porque lo hicieron conmigo, vamos a estar rezando, vamos a estar con otro granito de arena para que se recupere la esposa de Zafra. Y que este triunfo se lo dedicamos a él, se lo dedicamos a él, y ahora hay que seguir preparándose para lo que viene. Bueno, sabíamos que ellos eran los locales, ellos tenían que, como tú dijiste, tenían que poner el ritmo, y bueno, gracias a Dios nos estábamos bien paraditos y bien concentrados, y bueno, gracias a Dios el compañero de nosotros, Gaby Torri, se encontró esa pelota, y bueno, gracias a Dios se consiguieron tres puntos.
los 25 que estamos en el plantel, estamos haciendo las cosas bien y bueno, cada vez que el profe nos, a cualquiera que meta, nos va a responder de la mejor manera. Va a ser un rival complicado, que en casa se hace muy fuerte y bueno, nosotros vinimos a hacer nuestro partido, mantuvimos el orden, el equipo mostró mucha actitud y bueno, hacemos el gol y gracias a Dios nos vamos con los 3 puntos a casa. Nos propusimos sumar 6 puntos de visitante y lo logramos. Gracias por estar con nosotros en Confuria Llanera Televisión. En esta segunda parte vamos a estar revisando la actuación de nuestra filial blanquinegra frente al equipo del Chivacoa, además de una entrevista especial con el portero Álvaro Forero. El Zamora B cayó derrotado 0-2 ante Atlético Chivacoa y así perdió su invicto en partido correspondiente a la 7ª jornada del torneo de promoción y permanencia, disputado en el Estadio Agustín Tovar La Carolina. La filial blanquinegra no pudo en su feudo y cedió ante un contundente Chivacoa al que solo le bastó el primer tiempo para sentenciar las acciones. Al 19 la visita por intermedio de Rubén Regalado abrió el marcador, luego de que uno de sus compañeros mandara un potente centro al área que Regalado logró cabecear para mandar el balón al fondo de las redes. Al 33, Rafael Parra anotó el segundo para su equipo, tras una gran confusión en la línea defensiva blanquinegra que intentó dejar a Parra en fuera de juego y el árbitro dejó seguir la jugada para que este mismo liquidara al meta Solórzano. En la segunda parte, el director técnico Julio Quintero fue más ofensivo y le dio ingreso al atacante Reyben Quintana. Los zamoranos salieron en busca de la remontada, mientras que la visita se defendía en su área. Al 50, Luis Sierra tuvo la de descontar para Zamora con un disparo que tocó el travesaño. La visita en todo el segundo tiempo mostró cautela en el ataque y se preocupó por defender el cero para así sentenciar la derrota de la filial blanquinegra, que el próximo sábado reciben a Club de Fútbol Bejuma en el inicio de la segunda vuelta del torneo de promoción y permanencia. La entrevista de la semana. Mis inicios empezaron en el Club Deportivo Español, donde jugué las categorías menores hasta infantil C. Luego ahí por medio de Reinaldo Melo, un profesor que tenía en el Club Español, y el director de la Escuela de Talento Deportivo, pasé a formar parte de esa institución como estudiante y lógicamente como atleta. Luego de ahí estuve mi paso por el Deportivo Barinas, donde tuve un primer inicio de torneo de suplente y luego se me dio la oportunidad, ¿no?, de jugar una bastante cantidad de partidos en segunda división y ahí al año siguiente tuve mi llegada aquí a Zamora. De verdad que una experiencia bastante linda, ¿no? Llegar al primer equipo de tu estado, donde, como tú dices, inicié como suplente. Por ahí, en el mismo 2009, gracias a Dios, pude tener un debut. Si se dice bastante soñado, pude ser suplente en una Copa Internacional y la verdad que eso me marcó bastante. Y ahora que estoy siendo el portero titular de Zamora, jugando domingo a domingo, una responsabilidad bastante bella, ¿no?, y importante que hay que saberla aprovechar para dejar una marca, ¿no?, dentro de la institución. El fútbol venezolano, creo que desde cuando yo lo veía, ahora que lo juego, es un fútbol que ha crecido bastante, que ya no hay equipos chicos, que ya los equipos que dicen grandes también se puede decir que ya no son grandes, y creo que Zamora
lo han visto también como un equipo chico, si se puede decir, pero creo que Zamora ha hecho cosas bastante importantes que ahora se están dando los frutos. En la parte deportiva creo que somos un equipo en alza, ¿no? En crecimiento, que estamos viviendo un momento bastante lindo y bastante importante dentro del torneo clausura y dentro de la acumulada, ¿no? Dentro de la temporada por sí. Creo que tenemos los pies bastante sobre la tierra, sabemos que tenemos que vivir partido a partido y tratar de sumar en cada uno de ellos y que al final la sumatoria nos dé a favor de nosotros. En lo gerencial creo que es una institución que ha crecido bastante, es un equipo que poco a poco se está consolidando en la parte gerencial, directiva y creo que en la parte deportiva también. Mi meta es terminar, ¿no?, este torneo de la mejor manera, de que al final nos podamos dar un abrazo a todos los compañeros y en un futuro, bueno, es la meta de todo venezolano y de todo jugador, ¿no?, estar en su selección nacional y de tratar de hacer una carrera en el exterior. La entrevista de la semana. Última parte de Con Furia Llanera Televisión, en la que vamos a estar revisando la actuación de las categorías sub-18 y sub-20 en su encuentro frente al Deportivo Petare, además de todo el calendario para el próximo fin de semana. Los juveniles sub-18 empataron a 0 y los sub-20 vencieron 1-0 ante sus similares del Deportivo Petare en la cancha del Tabacare en Barinas. A primera hora, la sub-18 sacó un importante empate en un encuentro complicadísimo. En los primeros 10 minutos intentaron con disparos a larga distancia de Johansen Igáñez y Víctor Cuchara, que se fueron desviados. En el complemento, ambos conjuntos salieron a buscar la victoria. La primera clara fue para Néstor Colina, quien se internó en el área, pero el guardameta se hizo del balón. Al 64, tras la expulsión del zamorano Francisco Oviedo, Petare aprovechó para volcarse al ataque, pero sin fortuna, lo que decretó el pacto a cero. Por su parte, la sub-20 venció por la mínima al Petare en otro partido bastante parejo. Ricardo Gómez intentó en varias oportunidades, pero el gol se le hizo esquivo hasta el minuto 24. Cuando desde fuera del área remató a media altura sin nada que hacer para el meta Giancarlo Schiavone. En el complemento, la visita salió a buscar el empate con remates de León, Barrios y Herrera, pero sin fortuna. El partido se volvió de ida y vuelta, pero sin concretarse los goles, terminando con victoria 1-0 para los zamoranos, que la próxima semana deberán visitar al Portuguesa en Acarigua. Recreando la jugada. Yo soy Inmer González y te invito a recrear la jugada. Pelota que la lleva Luis Ovalle. Luego va para Falcón arriba. Falcón lucha, la pelota con el central. El central lucha muy bien. Se la tira a Pedro Ramírez. Pedro Ramírez pega el palo. El palo y la agarra y me lo sale. Y gol. Golazo de Inmer González. No lo llamen gol. Llámelo pedazo de gol. Zamora 1, Aragua 0. Recreando la jugada. Los sub-18 y sub-20 visitan al Portuguesa Fútbol Club por la jornada 19 de la Serie Nacional, partidos que se disputarán a la 1:30 y 3:30 en el Estadio General Páez de Araure.
El segundo equipo recibe al Bejuma en el Reinaldo Melo a las 3:30 por la jornada 8 del torneo de promoción y permanencia. Y el primer equipo recibe en la Carolina a las 6 de la tarde a Yaracuyano Fútbol Club por la jornada 11 del torneo Clausura 2013. Tabla de clasificación del torneo Clausura 2013. En la cima de la tabla, con 22 unidades y un partido más, se encuentra Trujillanos Fútbol Club. Lo escolta Zamora Fútbol Club con 21 puntos y le sigue el Deportivo Anzoátegui con 20 puntos y 2 encuentros menos, mientras que en la cuarta casilla aparece Mineros con 17 unidades, seguido por Llaneros con 16 puntos. En lo más bajo de la clasificación encontramos a El Vigía y al Zula Fútbol Club con 6 puntos y finalmente Portuguesa con apenas 3 unidades. Esto ha sido todo en Confuria Llanera Televisión, el espacio oficial de nuestro equipo blanquinegro. Para estar enterado de toda la información 24 horas al día, no olvides visitar nuestro portal www.zamorafc.com. Yo soy Mateo Bello y nos encontraremos en una próxima entrega.